Hola, bienvenidos a esta nueva sección que la vamos a llamar Probemos Pues, en la cual adquirimos productos nacionales y hacemos un análisis objetivo, minucioso y científico de dicho producto. Bueno, en realidad va a ser mi punto de vista y ya. Bien, dicho todo esto... ¡Boom! ¡Waikunachev! Round 1. Bien, lo primero que me llamó la atención fue la presentación. Vino con este cocodo, platito o como lo quieran llamar. Y aquí está nuestra sopa de maní. Supuestamente son 3 minutos y listo. Y aquí hay dos formas de preparación. Si alcanzan a ver. En particular, la primera me parece más fácil. Así que... ¡empecemos! Agregamos 400 ml de agua. Lo vaciamos en una caldera, tetera o como lo quieran llamar. Y lo hacemos hervir. Bien, el agua ya está, así que preparemos nuestra sopa instantánea. Bien, aquí está nuestro platito, así que esto lo vamos a destapar. Me ha encantado su presentación, es muy bonita, la verdad es muy bonita. Y aquí están nuestros fideos, esto lo vamos a abrir con mucho cuidado. Bien, nos ha venido con 2 saborizantes. Este dice maní, si alcanzan a ver. Así que lo vamos a vaciar. Vaciamos el primero. Esto va a demorar. Y ahora vamos con el segundo. Es parecido al maruchan, ¿no? Si es que lo ven. Ahora vamos a poner el agua. Son 400 ml de agua. Es una medida exacta por si acaso. Asumo que esto hay que mezclarlo un poco, a pesar de que no vienen las instrucciones. Bien, esto lo vamos a tapar y vamos a esperar los 3 minutos que dice. Bien, ya pasaron 3 minutos y vamos a ver qué tal está esto. Tiene buena consistencia, eso no se puede negar. Los fideos también no se han deshecho, eso es un buen punto. Bien, ahora vamos a probar qué tal está. En cuanto al aroma, pues no se espere mucho. Y el sabor, a ver, veamos. Pues tomemos de esta forma. Si eres de las personas que le gustan los sabores fuertes o eres un sibarita exigente, dudo mucho que te vaya a gustar. Pero si eres de las personas que consume sopas instantáneas o este tipo de productos, yo pienso que sí te va a encantar. Bien, ahora vamos a calificar 2 aspectos que yo considero fundamentales. El primero es la presentación. La verdad es que me ha parecido bastante interesante, tanto el platito como en el sobre que venía bastante explicado. La verdad, muy bonito. En ese aspecto yo le pongo un 5. Y en cuanto al sabor, pues yo soy más de las personas que apuntan a los sabores fuertes, así que le vamos a poner un 3. Tenga en cuenta que esta es mi opinión personal, puede variar mucho de los demás. Bien, si te gustó el análisis y quieres ver muchos más videos como este, te invito a que te suscribas a mi canal, comenta, comparte y dale un like a este video. Con esto me ayudarás en gran manera. No te olvides activar la campanita de notificaciones, con el cual estarás al tanto de todas mis actualizaciones. También me pueden encontrar en mis distintas redes sociales, como ser Instagram, Facebook y Pinterest, como Waikunachev. Y bueno, ¿qué más decirles? Pues, gracias por visitar este canal, coman bien, vivan bien y hasta la próxima.